Hola, hola a todos, hola a todas. Hoy es miércoles y como cada miércoles inicio una nueva sesión de trabajo, hay que ponerse a tope y hay que ir calentando motores para el nano. Porque una de las cosas que he hecho esta semana ha sido apuntarme a la propuesta de la palabra errante sobre el nano para escribir en compañía y hacer como una especie de reto juntos. Para avanzar en los proyectos literarios, así que yo no sé lo que voy a poder avanzar y lo que me podré comprometer, pero voy a seguir intentándolo. Más, antes de empezar a trabajar, voy a dar las gracias a los tres últimos seguidores que veo del canal, que ha sido El Mundo de Wolf, Uriska y Mila719. Así que a los tres, muchísimas gracias por seguir el canal, espero que veros por aquí pronto por el chat, hablar con vosotros y vosotras y compartir pues, momentos de escritura y lecturas juntos. Otra cosa que voy a recordar antes de nada es el sorteo que tengo aquí, por aquí, de estos tres maravillosos libros, ¿vale? Tenemos Plumas y Consuelta, cedido por la editorial Dilatando Mentes, tenemos El Rito Circular, cedido por Dolmen Editorial y Maisie Dobbs, cedido por Maeva Ediciones, para el sorteo que tendremos el próximo jueves 7 de julio. En el sorteo, en principio será solo para los seguidores del canal que estén en el directo. Va a haber en principio solo un sorteo de un libro, a no ser que lleguemos a, creo que son 56. Si aguantamos 5 seguidores más, porque cuando empecé el reto del sorteo éramos 46, añado un segundo libro, es decir, dos ganadores en lugar de uno. Y no sé si me dejó algo. Ah, sí, recordar también que mañana jueves 30 de junio a las 7, no a las 7 y media, vienen al canal Julio Santos y Patricia Pérez, los creadores de la exitosa serie infantil, de libros infantiles, Chano y Oscar, para charlar un poco con ellos. Así que no os lo perdáis, porque yo estoy deseando tenerles en el canal y poder preguntar un montón de cosas que tengo preparadas. Y de momento, por mi parte, nada más. He contado un poco las tres cosas pendientes que tenía, que eran seguidores, sorteo y el contenido de mañana. Creo que me dejo un par de cositas, pero voy a empezar a trabajar ya. Y si alguien se une y es bienvenido por el chat, pues nada, que trabajamos juntos, me contáis luego qué estáis haciendo y nada, yo voy a poner que tengo pendiente terminar un capítulo de la saga que estoy escribiendo, a ver si termino ya la trilogía y ya está. Yo voy a dejar la música puesta, me voy a silenciar y sois bienvenidos por el chat. Ahora voy a dejar un mensaje en el chat para los que lleguéis nuevos, ¿vale? Y nada, yo me voy a callar. Vale, voy a escribir, bueno, lo voy a escribir ya, de hecho, mientras, para no perder tiempo de escritura. Vale, así, hola. Hoy toca sesión de escritura, toca sesión de trabajo. Pasa. ¿Qué te siento? Y cuéntame. ¿En qué vas a trabajar? Vale, he dejado ahí el chat, ¿vale? He dejado ahí el mensajito. Y nada, yo me voy a callar, voy a poner la. A ver si me pierdo la pantalla. Aquí, vale, perdón. Sí, es que he cambiado de pantalla hoy.
voy a ponerme la sesión de escritura, yo me voy a callar, o sea, comparto la pantalla de escritura, me voy a callar, voy a silenciarme y voy a poner musiquita, ¿vale? Así que nada, yo me callo y ahí va la música. Thank you.
Hola, ¿qué tal? Hola, Makoto, ¿qué tal? Aquí estoy escribiendo un ratito. ¿Qué tal? Cuéntame, ¿qué has estado haciendo? ¿Qué tal la semana? ¿Qué tal has empezado? He empezado un poco chunga. Un poco chunga porque llevo 2 días con muchísimo dolor de cabeza. Pero además un dolor de cabeza de estos de que te hace irte a la cama pronto. Pero bueno, como ayer estuve trabajando un poquito en la novela y lo tenía muy reciente, me levanté esta mañana, seguí escribiendo y aunque me apetecía irme al sofá, pues he decidido hacer el directo de hoy otra vez por la tarde, para no perder horario y seguir con la historia, a ver si he terminado el capítulo por lo menos a ver si puedo. Siempre digo que va a ser corto el directo, ya sabes, pero a ver si por lo menos consigo terminar el capítulo y a lo mejor me voy a descansar un poco antes. Sí, estoy cansada. O sea, tengo el cuerpo un poco agotado. Estamos en el mismo grupo. Sí, ya te he visto. Estamos en el mismo grupo del camp. Tengo ganas, ¿eh? O sea, tengo ganas de empezar. Porque a ver si me reencuentro con el nano. Yo creo que esta vez sí, porque yo creo que compartamos grupo con más gente, que nos motivemos entre nosotros, el grupo de Telegram y tal y cual, pues yo creo que va a funcionar para que nos motivemos entre nosotros y avanzar en los proyectos. Justo empieza el día 1 y yo creo que el día 1 no voy a poder hacer absolutamente nada, porque tengo evento fuera de casa y voy a estar fuera todo el día prácticamente. Y por la noche no creo que me ponga porque voy a estar reventada, pero el sábado al menos son doble. O sea, yo me he marcado 60 minutos diarios. Es poco, ¿vale? Pero teniendo en cuenta que son 60 al día, para mí es mucho, porque me cuesta mucho sentarme 1 hora a escribir, solo a escribir. Entonces, me he puesto 60 minutos porque no quiero ser muy ambiciosa, ¿vale? Espero y creo que lo voy a superar, porque a partir de julio, como yo trabajo en horario intensivo, que trabajo de 8 a 3, pues en lugar de ahora que trabajo de 9 a 6, pues claro, a lo mejor a las 3 yo termino, me pongo a comer, de 3 a 5 más o menos, como y descanso, y a las 5 a lo mejor me puedo sentar a escribir, cosa que, o sea, aunque sea me pongo un par de horas de 5 a 7 y luego ya pues descanso. Pero claro, entre cuando no es horario de verano y termino a las 6, me cuesta un poco más porque tengo el cerebro un poco más frito. Así que mi esperanza está en el verano en poder avanzar mogollón y creo que con el nano va a estar guay. A ver si es verdad que me reencuentro con él, con este método para escribir. Pero me mola, me gusta, me gusta. O sea, no creo que, lo he dicho por el chat, no creo que vaya a terminar la novela, porque no creo que vaya a terminar la novela lo que me queda en un mes. Ojalá, ojalá lo hiciera, porque eso significaría que podría dejarla descansar todo agosto y centrarme en otros proyectos y en septiembre volver a ella. Pero por lo menos dar un buen empujón. Y aparte, como yo no voy a ir de vacaciones en principio, pues que tengo que ahorrar para el año que viene, pues creo que me está aprovechando bien el tiempo. Dices, al menos es divertido. Sí, o sea, yo me lo he tomado como con diversión, o sea, como un campamento en realidad de verano, ¿sabes? Como, es verdad que yo no voy a poder estar en los directos de por la mañana, que he visto que van a ser, creo que los miércoles y los viernes por la mañana. Yo, obviamente, trabajando, no me voy a poder conectar a ellos porque yo no cojo vacaciones hasta agosto. Entonces, yo por la mañana en esos directos que se han programado para el camp, yo no voy a estar. Y he visto que ha puesto el miércoles por la tarde a las 6:30, que coincide con mi directo de trabajo. Entonces, lo que voy a hacer para no solaparnos, porque no es plan, porque yo quiero trabajar también con la gente, puede que durante el mes de julio cambie la sesión de trabajo a los martes. Mi sesión de trabajo, en plan martes de 5 a 7. En lugar de a las 6:30 como hoy, que he empezado, pues eso, a las 6:30 porque a las 6 termino de trabajar, como julio termino pronto por el horario de verano, pues voy a modificar excepcionalmente el horario de los directos de trabajo a los martes pronto, rollo martes a las 5 o algo así, porque así no coincido con el directo de los miércoles del nano y así puedo estar con todo el grupo, porque yo creo que ahí vamos a estar casi todos. Entonces quiero poder estar en ese. Así que cambio el mío y ya está. Yo no tengo ningún problema en cambiarlo porque además así yo trabajo 2 días. O sea, trabajo el martes por mi cuenta aquí y el miércoles con el grupo, que es lo que decía Tati, que al final si no es en un directo va a ser en otro. También los de Pirra o los de Las Palabras Rata incluso. Creo que Aritz también tiene alguno. O sea, que al final entre todos, aunque creo que Aritz está en el otro grupo, por cierto. Pero bueno, que aunque esto sea una especie de competición de los dos grupos, yo creo que va a estar súper divertido. Y así también conocemos gente.
que está muy bien y montamos piña de la comunidad literaria, que tela como está la comunidad literaria últimamente en Twitter, ¿eh? Yo es que de verdad que alucino. Pero bueno, así que bien. Bueno, he dicho al principio que bueno, creo que ya por fin voy a ser afiliada porque he superado los 50, creo que estoy en 51 seguidores. Y aunque pone aquí que es más uno o más 10 seguidores, yo creo que lancé lo del sorteo cuando estaba en 46, así que si llegamos a 56 antes del día 7, habrá dos ganadores de libros. Me he terminado ya de leer el libro Circular, ya os contaré. Me ha gustado muchísimo. De hecho, se lo comenté a Iván Ledesma, que me había gustado mucho el libro, que había disfrutado un montón. Hacía tiempo que no iba, o sea, es que pasaba constantemente las páginas, no podía parar de leer, porque son capítulos muy cortitos, hay un montón de personajes y tal, no voy a hacer spoiler, pero me ha fascinado la historia, o sea, me ha gustado. De hecho, he echado en falta un par de capítulos más quizás en el final, pero me ha gustado mucho, ¿eh? O sea, yo es un libro que recomiendo. Y he empezado, anoche empecé, bueno, anoche empecé, nada, medio capítulo, porque me empezó a doler mucho la cabeza y me fui a la cama, el de Plumas y Consuelo. Voy a aprovechar a ver si me lo puedo leer antes del sorteo, para deciros qué tal. Yo creo que en una semana me lo termino porque es muy finito. Y de momento lo que he podido leer está guay. Está guay, además la maquetación es chulísima. De momento está ahí. Así que nada, esas son mis novedades de momento. ¿Qué más voy a decir? Voy a decir algo más. Ah, sí, bueno, nada, así mientras descansamos. Mañana, por fin, es el directo, la entrevista con Julio Santos y Patricia Pérez, de los creadores de Chano y Oscar. Así que mañana a las 7, media hora antes de lo habitual de los directos del jueves. Bueno, media hora antes de lo habitual, no, que dije que los iba a adelantar media hora a partir de esta semana. Así que ya por fin lo tenemos lo tenemos mañana en el directo por el canal. Y en Twitter publiqué el otro día una foto de que ya se viene despotrique sobre libro versus película, el estreno interminable, porque yo ya he hecho mis deberes y estoy muy enfadada. Ya lo estaba porque ya conocía de qué iba el tema, pero ahora que lo vuelvo a analizar otra vez, estoy muy enfadada con ese libro versus película. Y además he investigado moviditas que pasaron, o sea, hay salseo en esa adaptación, que las contaremos en el directo con Álvaro. Yo ya le he pasado mis anotaciones, ahora le toca a él. Y bueno, se viene pronto, se viene pronto. Y tengo que hablar con Alberto Vizcaíno de la entrevista también, que lo comentamos en el canal, que a ver si ya le escribo en serio para proponerle un día antes de que se vaya de vacaciones, que seguro que se va de vacaciones. Así que espero intentar, lo voy a intentar hacer en agosto, porque creo que Álvaro está un poco más disponible. Entonces voy a intentar a ver si puedo adelantar el de Alberto Vizcaíno y así lo tenemos hablando de sus libros y de reciclaje. Que lo sepáis. ¿Vale? Hoy estoy con Coca-Cola, con cafeína, porque estaba durmiéndome. Y nada, ah, bueno, os voy a decir las palabras que he hecho. Aquí está ratito. Estoy aquí rajando sin contar. No ha sido mucho, como siempre, pero a ver, 205. Bueno. Es que no me queda mucho de capítulo, entonces estoy a ver si lo puedo cerrar en condiciones. Yo con cerrar el capítulo me vale. Y porque no creo que inicie el siguiente, porque tengo que leer una cosa antes y no creo. Pero bueno, algo es algo. Sí, o sea, yo siempre que vaya avanzando es algo es algo. Es verdad que esta mañana, que me he levantado a las 7 y me he puesto como una hora y media a escribir más o menos antes de empezar a trabajar. Me ha cundido bastante, he escrito bastante. Bueno, bastante. Creo que lo tengo por aquí apuntado. A ver, ¿dónde está? Mira, esta mañana, la sesión de esta mañana que me he hecho yo sola, no me he conectado al directo ni nada, he escrito yo por mi cuenta, eran las 7 de la mañana, aparte que tengo el cerebro más fresco, he escrito 798 palabras. En una hora y media, más o menos. A ver, he tenido parones porque los gatos se despiertan, hay que salir de comer, etcétera. Pero bueno, no estaba mala sesión de por la mañana. Así que nada, voy a ver si avanza también un poquito. Y esto dice, yo me he anotado en el camp, pero no sé si haré mucho estando de vacaciones. Claro, es que es lo malo, que al final con las vacaciones lo que pasa es que te surgen más planes. O sea, a mí me pasa que en invierno salgo bastante menos, soy bastante casera en ese sentido, en invierno, me da como más pereza y en verano, que sí que me motiva más las tardacitas.
y tal y cual. Por la noche yo no salgo, soy más de terraza por la tarde y tal, hasta que me echen. Sí que me motiva más el verano. Entonces, es verdad que sentarse una hora a escribir, que es lo que he dicho, a lo mejor es un poco ambicioso durante el día. Porque, claro, si haces planes o lo que sea, pues mal. Pero bueno, si no, pues compenso los fines de semana. O sea, yo creo que con la sesión mía que haga los directos, que suelen ser unas 2 horas, 2 horas y algo, más el directo de la propia palabra errante y los fines de semana y tal, puede que compense esas horas que entre día a lo mejor no pueda hacer. Pero bueno, dice, aparte que no llevo el PC, no escribiré, pero sí buscaré mucha info, que me hace falta. Bueno, es trabajar al fin y al cabo, ¿eh? O sea que, quiero decir, hay mucha gente que lo ha puesto por el chat que iba a utilizarlo para documentarse, otros para relatos, otros para corregir. O sea, yo antiguamente cuando hacía el nano, dos o tres veces, yo creo que lo hice, una de las veces o un par de las veces, lo hacía para corregir novela. O sea, no lo hacía para escribir como tal, sino para corregirla. Entonces, bueno, pues servía. O sea, si al final lo de escribir una novela en 30 días, bueno, una novela o un texto de 40.000 palabras más o menos, que es lo que es el baremo que dicen, bueno, hay gente que lo hace y muy bien. Porque ya tiene toda la escaleta preparada tal, y hay gente que aprovecha pues para hacer escaletas, para buscar información o para corregir. Yo creo que al final, más que para escribir una novela, o sea, el objetivo, aunque sea la creación del nano, al final el objetivo principal fue escribir una novela en 30 días, al final yo creo que la gente que participa lo ha adaptado a su modo de trabajo y a sus necesidades. Entonces, no tengo por qué escribir una novela en un mes, pero a lo mejor sí que puedo corregir una novela en un mes o aprovechar ese mes para documentarme, por ejemplo. Entonces, yo creo que es una forma simplemente, pues eso, como un campamento en el que vamos todos a unas jornadas a trabajar juntos. Y ya está, y cada uno trabaja en lo que necesita en ese momento. Y ya está, a mí me gusta. O sea, me gustaba el hecho de tener que contar, no tanto contar las palabras, pero sí ver un poco cómo avanzabas en los objetivos. Entonces, yo cuando vi que me quedaba atascada, que lo sentía como una obligación, fue cuando lo dejé. O sea, yo sentí que el nano era como una obligación que tenía que hacer y me echó para atrás, me generó un rechazo en lugar de provocarme ganas de seguir, me provocó un rechazo porque me agobiaba en plan de, uy, es que no he llegado a 3.000 palabras diarias, porque me ponía el objetivo igual de leer, o sea, de escribir 40.000 palabras en un mes y no lo conseguía, entonces me frustraba mucho. Así que cambié como el chip. Y las siguientes veces me dedicaba a corregir, pero igual, me decía, jo, es que tengo que corregir 3.000 palabras. Y hay veces que corriges 6.000 porque lo que has leído está bien, y otras veces que te atascabas y a lo mejor solo corregías 100. Entonces, bueno, yo como que me desencanté un poquito y espero que con esto vaya mejor. Hola, Sara, dice, me paso un ratito a cotillear y charlar. Pues bienvenida. Aquí estábamos charlando sobre el nano, que tenemos un montón de ganas de empezarlo. Yo estaba hablando de cuando me desencanté con él y ahora espero reengancharme de nuevo gracias a la palabra errante, que si consiguen que me enganche y le coja el gusto otra vez, les voy a estar eternamente agradecida. Así que estamos preparadas. Yo estoy calentando ya porque el viernes probablemente no pueda empezarlo, que es día 1 y lo tengo complicado. Entonces yo estoy calentando antes y bueno, espero que por lo menos aportar mi granito de arena. Dice Makoto, Sara, estoy triste que no estás en el grupo de las criptómanas. Ya se nos ha ido al otro grupo, Sara. Está en el otro. Ya lo he visto esta mañana. Digo, uy, está en el otro. Os voy a confesar una cosa. Cuando se ha formado esta mañana el grupo, o sea, cuando se ha metido Tati en el grupo, a mi enemigas, me encanta. Había gente que cuando ponían como su nombre en el chat, o sea, cuando ponían lo del Twitter, oye, que yo no sé si he abierto un melón o no, o sea, yo he dicho que no sé, porque a mí me interesa saber un poco que hay gente que sí que ya les conocí y que les seguía en Twitter, pero a otros no, entonces yo he dicho, bueno, pues si queréis, pues yo les quiero seguir a todo el mundo, pues para ver un poco también si los proyectos que han estado trabajando en el nano luego salen adelante, porque me gusta ver esa progresión. Sí, yo también soy muy fan del término, ¿eh? Me mola, a mis enemigas. Y entonces ha habido un momento que mi cerebro ha colapsado y cuando la gente estaba empezando a poner su nick de Twitter, que ponía su nombre y tal, ponían analemáticas, analemático, clepsidra, analemático, y pensando, ¿qué narices es eso? ¿Sabes? O sea, estaba pensando, ¿pero qué es eso? O sea, ¿por qué todos ponen analemático y clepsidra, analemático, clepsidra? Y claro, ya me he dado cuenta y era como, vale, son los equipos. ¿Sabes? En plan, pues me he quedado como muy loca.
¿Sabes? Creo que ha sido Arturo el primero que ha puesto al alemático. Y he puesto yo, ¿qué es eso? ¿Será un icono que no me coge Telegram o algo así? ¿Sabes? En plan, es un icono que no me coge y me lo traduce así, yo qué sé. Y ha habido un momento cuando lo ha empezado a poner todo el mundo y he dicho, vale, a ver, tu cerebro frito tiene que despertar. Y he visto que ya eran los grupos, ¿sabes? Los dos equipos. ¿Sabes? Así. Así ha sido. Pero está muy bien, está muy bien. Yo tengo muchas ganas de empezar. Y nada, pues eso, con ganas. Así que voy a ponerme otra vez a escribir otro ratito. A ver si termino el capítulo. No sé si lo voy a terminar ahora. Puede que sí. Y es que no creo que voy a, no creo que voy a empezar el siguiente. A lo mejor lo dejo planteado. Si consigo terminar en el siguiente bloque el capítulo, a lo mejor dejo el otro planteado, el siguiente, para poder arrancar. Porque no sé yo, es que mi cabeza va un poco estallada, ¿eh? Ya lo digo. Pero bueno, vale, pues nada, me voy a callar y voy a poner la musiquita de fondo y nada, pues hablamos dentro de 25 minutos. Sara, cuéntanos un poco de si bueno, dices visto que te vas a que te has pasado a cotillear y a charlar, pero ¿qué vas a hacer durante este rato? Aunque sea merendar, por ejemplo. No sé, cuéntanos, ¿cuáles son tus planes para esta semana? Y luego a la vuelta os hablo del Festival de Fantasía de Fuenlabrada, por cierto, que estuve este fin de semana. Que no os he contado. Os lo cuento a la vuelta, ¿vale? Así que nada, voy a compartir la pantalla de escritura que no sé dónde está. Chan, 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 chan. Es que desde que me he cortado el pelo y me he cambiado de gafas, estoy un poco desubicada en mi vida. No sé qué ha pasado. Os lo digo en serio, ¿eh? Ah, aquí está. Aquí está, editar escena, restablecer. Vale, voy a poner la música y yo me callo antes de restablecer el tiempo, que si no, se me va un minuto. Así que nada, en 25 minutos le damos otra vez al palique.
Ya estoy de vuelta, espero que se me oye bien. Sí, es que me tengo que quitar el micro un momento porque había una gata robándole la comida de un comedero que no era suyo. Tengo que levantar a quitarla. Uy, habéis hablado mucho. ¿Qué tal? Voy a leeros mientras tanto. O sea, no habéis escrito mucho, por lo que veo, habéis hablado, habéis escrito en el chat un montón. voy a leeros, a ver qué decís. A ver. Dice, no os he dicho nada. Porque ayer hubo obras y arrasé con los datos. Hoy el conector del router ha dicho no mi tierra. Así que me he quedado sin datos y los mensajes en general por todas partes iban a trompicones. No he estado demasiado en el salseo del grupo. Bueno, no ha habido mucho salseo, o sea, solo nos hemos presentado un poco en plan en qué íbamos a trabajar y hemos dejado los perfiles de Twitter para seguirnos, bueno, mutuamente, quien quiera seguir a los demás. Yo sí he seguido a todos más o menos, a no ser que haya habido alguna incorporación nueva. Pero bien, dice. ¿Y qué dices? Que ahora estoy utilizando datos a mi madre, reservaré unos pocos para mañana. Así en general, al final del sábado no pude ir a la Fuenla Friki y sucumbí al evento del año de Ibai. Ah, amiga, a la. Sí, ya sé cuál es el evento de Ibai, este de la. No sé qué, de boxeo, de pegarse de famosos o algo así. O sea, lo he escuchado, pero no sé de qué iba. La noche está. Yo fui al sábado Friki de Fuenlabrada, no fue muy allá. Vale, me lo esperaba muchísimo mejor, mucho más apoteósico, mucho más guay. Me encontré con una compi de la VidCon y me dijo que bueno, que ella sí que ha ido varios años y que este año es verdad que era muy, muy, muy flojo en comparación con otros. Vale, a mí la impresión que me dio es que sobraba la exposición de los Transformers y me faltaban más mesas con gente. Creo que había pocos libros y mucha, mucha mesa de ilustración y de manualidades. La exposición que había dentro del antiguo ayuntamiento sobre el cine de los 80 era bastante cutre, lo siento. Mi colección de Funkos es más amplia que eso. O sea, yo creo que mi casa podría ser perfectamente una exposición friki de los 80, 90, mejor que la que hubo en ese momento. El desfile de Star Wars, que yo lo vi desde una terraza que estaba sentada, yo justo ese desfile. Ya lo había visto en el retiro, estuvo muy, muy, muy bien y aquí fue bastante descafeinado. Y después, tras el desfile, hubo como un desfile de coches antiguos que no terminé de entender muy bien qué pintaba ahí. Porque los motores echaban mogollón de contaminación, hacían muchísimo ruido, era muy molesto y yo en Twitter irónicamente puse que muy interesante la carrera de vainas, la exposición de las vainas de Star Wars, porque vino justo después y nadie entendió por qué. O sea, nadie entendió por qué había gente enseñando coches antiguos súper despacio, soltando ahí humo contaminante, CO2 por las nubes y un ruido de tronador que, no sé, sin sentido eso. Así que fue un poco descafeinada la cosa, en realidad. Yo me compré, no me compré libros, me compré unos pendientes de Tricky, de Barrio Sésamo y una. Como una figurita de mi vecino Totoro, muy, muy cookie, que la tengo por ahí, no se puede ver, creo, porque no sé dónde está. Ah, está ahí arriba, no la podéis ver, es que se ve muy pequeñita, está ahí, es esa cosa pequeñita que veis ahí, pero es que no se ve. Si solo os la acerco. Vamos, que no fue muy allá en realidad el festival. Dice, el sábado no estabas, ¿no? En el directo de Tati, yo tampoco estuve. Dice, para lo del CAM, le daré un empujón a la historia que hoy, con la carencia de tecnología en mi cerebro, le ha parecido divertido reestructurar el background de la historia. Me he pasado media tarde escribiendo una nota tochísima con los cambios que tengo que hacer en el borrador. Pues muy bien, o sea, lo que dice Makoto, las ventajas de no tener internet a veces ayuda mucho, ¿eh? Yo antes, lo he dicho alguna vez que creo por aquí, cuando iba a la facultad, tardaba una hora y media en ir y una hora y media en volver, entonces aprovechaba ese momento para engancharme a los cascos de música, con música y escribir a mano. O sea, no escribía ni en móvil ni en nada, entonces escribía a mano y me salía bastante mejor, o sea, estaba como mucho más inspirada que cuando estaba en el ordenador. Dice, porque también te digo que en Telegram poco se habló aparte de los Twitter. Sí, justo eso. Dice, a ver, ¿qué más? Estoy mirando el Excel de anotaciones. ¿Qué pongo? Yo en el Excel he puesto, si te sirve, nada, que voy a escribir 60 minutos al día, ese es mi objetivo de momento y ya está. En anotaciones no he escrito nada más porque tampoco sé muy bien. Creo que Tati va a hacer mañana un directo explicándolo cómo hay que rellenarlo y tal y cual. Mañana o el viernes, creo recordar que lo va a explicar. O lo van a hacer en no sé si Tatiana en su canal, en el camino de la palabra errante. Me ha parecido leer por Telegram antes que iban a hacer un directo explicando cómo se rellenaba, etcétera, etcétera. Yo lo veré en diferido, seguramente.
A ver, ¿qué más dice? Justo estaba un poco plof con la mediana y dije, bueno, iba a ser la alternativa, la tengo que conducir. Así que de repente fue cinco parejas pegándose tanto tíos como tías y entre cada combate música en directo. Ah, mira, no es que no sabía el chat. Sé que estaba en Trending Topic en directo, que estaba el Bustamante pegándose con no sé quién y al día siguiente pegaba no sé quién, que no le conozco. Así, básicamente. O sea, dice, lo de los coches sería relacionado con la parte ochentera, si no, ni idea. Yo quise ir por los libros y porque por la mañana iban a hacer una charla que me llamó la atención. Sí, el sábado por la mañana había una charla de Tolkien, que yo no fui porque me desperté súper tarde. El viernes me costó dormir mogollón, dormir fatal. Y normalmente yo los sábados me levanto como a las 8:30, 9, porque tengo la recogida, y me desperté a las 11:30. O sea, me desperté lo justo para conectarme al directo de. Ah, no, el dios del café fue el domingo. Y me dice, pero es que el domingo también me levanté súper tarde, creo que a las 11 y algo también. Que me conectan directo de café librería. Sí, lo de los coches, sí, a ver, claro, eran coches pues de la década de los 80. Bueno, vale, sí, pero es que en centro urbano, como está situado el Festival de Fantasía de Fuenlabrada, no tiene ningún sentido meter ahí coches, además antiguos, con gasolina, con carburante que contamina mogollón, un montón de ruido en un espacio muy pequeño, concentrado en una calle peatonal. O sea, es que eran como 8 o 9 coches seguidos, es que no, y además después del desfile de Star Wars. O sea, si me dices que lo haces en otro momento del festival. Venga, vale, te lo puedo llegar a comprar, pero justo después del desfile de Star Wars, ni un sentido. Para mí, ni un sentido. O sea, fail total esa parte de los coches que no encajó absolutamente nada, ni en el momento, ni por la situación. O sea, es que no se me ocurre ponerme ahí con coches, ahí con el motor dándolo todo, brum, brum, y soltando humo por el tubo escape sin parar. O sea, es que no me cabe en la cabeza. Pero en fin. La organización, así fue. Espero que el año que pasa, yo voy todo, ya que vivo aquí en Fuenlabrada, pues iré todos los años, por lo menos un día, y espero que otros años sea mejor. O sea, por lo que me han comentado, otros años, llevamos 2 años sin festival por el tema de la pandemia, y al parecer otros años ha sido bastante mejor. O sea, este año había, por lo visto, solo una charla, o sea, había varias charlas al día, pero solo como un slot. Y otros años ha habido como 3 charlas paralelas o 2 charlas paralelas mínimo para optar. O sea, había más catálogo, más programa. Entonces, bueno, pues ahí se ha quedado un poco raro uno. Pero bueno, ¿qué he hecho al final en estos 25 minutos? Pues he terminado el capítulo porque he decidido cortarlo. ¿Vale? O sea, donde terminé antes, decidí cortarlo, parar ahí el capítulo y continuar en el siguiente. Así que he escrito solo 179 palabras porque. La mitad o sea, porque la otra mitad del tiempo básicamente he estado estructurando cómo va a ser el siguiente capítulo. O sea, básicamente ha sido eso. Entonces he escrito poquito, pero ahí está. Nada más, os he dicho que se va a contar el descanso del Festival de Fuenlabrada y como lo habéis mencionado, lo he mencionado Sara, pues también os lo he comentado. Eso, fue un poco descafeinado, pero bueno. Me hubiera gustado, o sea, yo eché en falta como más libros. O sea, vale que es fantasía y ciencia ficción, que no es únicamente literatura, que también es cine y series y tal, pero vi poco libro, la verdad. Había un par de mesas o tres, pero tampoco excesivamente un amplio catálogo. Nada, yo intentaré. Me gustaría ir, aunque sea así un poco descafeinado y diga que es un poco descafeinado este año y que ha sido un poco descafeinado. Creo que me gustaría ir para probar como autora, o sea, ir ahí con mis libros autopublicados. Entonces me tengo que informar a ver cómo puedo ir a una mesa, si tengo que alquilar el espacio, si tengo que solicitarlo, o ya preguntaré para el año que viene a ver si puedo ir allí, aunque sea para vender mis libros. Yo qué sé. Por probar, nunca está de más, ¿no? Esos huecos que ofrecen ahí. Y ya, ¿y qué más? ¿Qué más? ¿Qué más os cuento? Dice, si lo haces, tendré que ir solo para que me firmes el libro. Bueno, yo te lo firmo encantada. Ya ves tú qué problema a mí lo de firmar. Ah, ostras, os voy a contar una cosa que no lo pude contar el otro día. En el pasado directo del jueves, que se me iba la conexión porque había tormenta. Una cosa muy chula y muy bonita que me pasó durante la VidCon. Yo el primer año que fui a firmar a la Feria del Libro, ¿vale? Con mi novela autopublicada que no me conocía nadie, bueno, ahora tampoco me conoce nadie,
¿vale? Pero bueno, en ese momento pues conocía todavía menos gente. Entonces, hubo un chico que se acercó a la caseta donde yo estaba firmando, a la caseta del Mono Araña, y claro, cuando no te conoce nadie, pues tú tienes que intentar venderte todo lo más posible. Entonces el chico se acercó al stand, pues para ver lo que, a la caseta, para ver lo que había y tal. Entonces yo, pues como le abordé un poco, ¿no? Como marketing así a tope, y le conté un poco de qué iba la saga y tal y cual, y el chico, ah, pues sí, es muy interesante y tal, y se fue. Y yo pensé, vale, pues ya está, el típico, pues ya está, no es la primera vez que le cuento de qué va la historia, delante mía en la feria del libro, y se va y ya está. Pero el chico volvió y compró el libro. Entonces se lo firmé y muy bien, ¿no? Muy majo. Y luego me escribió un email diciéndome que había sido él, que le había encantado, que cuando leyó la novela me escribió un email de que le había gustado mucho y tal y cual, y que estaba deseando leer la segunda parte, etcétera, etcétera. Vale, ¿qué pasa? Yo publico la segunda parte a los 2 años, no, al año siguiente, perdón. Voy a la Feria del Libro otra vez y el chico este pues no aparece porque además no era de Madrid. Y bueno, no pasa nada. Entonces, ¿qué pasa? Que en el primer día de la LitCon, según llego, claro, yo vi con mi camiseta morada y pone detrás Jersey, ¿no? Entonces yo estaba hablando con mis compañeros de la LitCon y de repente me llama alguien y me dice, Jersey y tal. Entonces yo me doy la vuelta y veo que se me acerca un chico, ¿no? Y me dice, ¿no te acuerdas de mí? Y yo, pues a ver, no, ¿sabes? O sea, aparte que soy malísima para las caras, pues no me acordaba. Entonces ya me cuenta que que hubo un año que vino a la Feria del Libro y que me compró el libro, ¿vale? El primero. Y que le gustó mucho y que me había escrito un email. Entonces yo ya me acordé de él, hice memoria y yo dije, ah, tú eres el chico que vino a la caseta donde yo estaba firmando, le conté de que iba a la vaina, se fue y luego volvió. Y él, sí, era yo. O sea, le hizo súper ilusión, a mí me hizo más todavía. Y me contó que estaba de vacaciones en Madrid, que se había venido con unos amigos y que había buscado en Google Jersey Owen Feria del Libro de Madrid. ¿Sabes? Entonces, y que me había buscado para ver si estaba firmando una vez más mis libros. Porque a la firma del segundo libro pues no había podido venir. Entonces, bueno, a mí me emocionó mogollón. Es súper bonito, como dice Makoto. Sí, o sea, a mí me hizo mogollón de ilusión, se me quedó la sonrisa tonta durante el resto del día, hasta después yo sola en una esquinita se me saltó una pequeña lagrimita porque, jolín, después de toda la crisis de esta escritora que os conté en un directo, en el que ya no solo es el síndrome del impostor, sino que te saltan pues todas las dudas, las faltas de apoyo, el saber si merece la pena, sino, o sea, todas esas cosas que os conté, cuando se te acerca alguien, aunque sea una única persona, y te dice que le ha gustado mucho tu historia, que te ha buscado en Google para ver si estabas tú firmando en la Feria del Libro, ostras, o sea, es una sensación muy, muy, muy bonita y muy agradecida, y a mí me pegó como un subidón de moral de la leche, y de ahí que haya arrancado, yo creo que bastante a la hora de retomar la historia. Porque además el chico me dijo: No, no lo dejes porque me gusta un montón, tal, no sé qué. Me preguntó si tenía. No había comprado todavía el segundo libro, porque él me lo quería comprármelo a mí directamente para que se lo firmara. Pero yo no tenía, obviamente no estaba firmando en la feria este año, estaba en la LitCon y aparte yo no tenía ejemplares en mi casa, los tengo agotados. O sea, tengo que pedir una nueva tandada porque no tengo, además no tengo ni del primero ni del segundo. Entonces no tengo manera de enviarlos firmados ni leches ni nada. O sea, muy, muy mal previsora por mi parte, porque siempre que voy a ferias de libro, aunque sea en la LitCon, siempre tengo como 2 o 3 ejemplares por mi cuenta en casa o los llevo en una mochila por si alguien me los pide. Pero este año se me echó el tiempo encima y no lo hice. Entonces me quedé sin. O sea, le dije que no, que lo sentía mucho, que no lo tenía, pero bueno, que lo comprara por Amazon. ¿Están agotados? No me digas. No, no, están en Amazon. O sea, se pueden comprar en Amazon. Yo, como soy autopublicada, no va por editorial, pero yo no los tengo en casa. O sea, yo normalmente tengo unos cuantos en casa. O sea, siempre tenía como, pues eso, 5 o 10 ejemplares en casa de cada uno. Y entre sorteos y compras y tal. Pues o sea, o sea, los he agotado. De hecho, los últimos ejemplares, los últimos 4 o 5 ejemplares que tenía en casa, los di a la tienda de Tres Meeples en Tres Cantos para que los vendieran allí. Entonces se pueden vender allí. O sea, el primero está allí. El segundo lo tengo, no tengo ningún ejemplar ahora mismo y tengo que pedirlo de nuevo para tenerlo. Lo que pasa es que como los quería revisar, ha sido hacer una revisión rápida del texto y de la maqueta en digital, sobre todo porque creo que es un poco mala,
Lo subí en su día sin tener ni idea de maquetar en digital y ahora pues tengo más conocimiento y creo que podría mejorar bastante la experiencia en digital, pues quería revisarlos otra vez. Entonces no los he pedido y no me he puesto con ello. No sé cuándo lo voy a hacer. Pero bueno, no pasa nada. Y de hecho en Navidades, una conocida me dijo que quería comprar el primero y el segundo para regalárselo a su suegra, ¿vale? Porque es que mi público objetivo, yo pensaba que iba a ser de entre 15 y 25 años y resulta que la mayor parte del público que ve mis novelas pues son de 35, 40, 50, ¿vale? Entonces dijo que se los regaló a su suegra por Navidad, entonces que se los tenía en casa para firmárselos. Entonces no tenía, entonces los tuvo que pedir por Amazon y ya le dije que cuando la viera y tal, pues que se los firmaba. Y bueno, les gustó mucho. Entonces, bueno, entonces a raíz de saber que que a una persona le habían gustado los dos libros, que estaba deseando que sacara el tercero para seguir leyendo, y la visita de este chico así espontánea, pues a mí me subió mucho la moral. A partir de diciembre yo he mejorado mucho emocionalmente en lo que respecta a mi faceta de escritora. Entonces, este tipo de cosas, o sea, yo aquí lanzo un mensaje a los lectores y lectoras que si leéis un libro y os ha gustado y tenéis la posibilidad de decírselo a la persona que lo ha escrito, hacedlo, ¿vale? Porque mucha gente piensa que no lo hace porque va, no va a tener importancia, porque le va a dar igual, porque tal, y no, os aseguro que no, ¿vale? O sea, si os gusta el libro, decídselo por redes, por un email, por una opinión en Amazon o en la tienda donde lo habéis comprado, donde sea, pero hacerle saber a esos autores, a esas personas que han escrito el libro, que habéis devorado vosotros y que os ha gustado mucho, que os ha encantado, que os ha gustado o lo que habéis sentido leyendo el libro. Porque ayuda mucho, ¿vale? Lo digo desde mi experiencia. O sea, yo cuando he tenido la oportunidad de hablar con el autor o la autora de un libro que me he leído y darle mi opinión, lo he hecho. O la he dejado públicamente en Goodreads, en Amazon o donde sea. Y también he experimentado la otra parte de que alguien me lo ha dicho a mí en persona. Entonces, motiva muchísimo. Muchísimo, o sea, no sabéis el subidón que es. Entonces, por favor, hacedlo, ¿vale? Hacedlo. Porque de verdad, vamos a estar, o sea, como escritora, os digo que se agradece un montón, ¿vale? Ese es mi mensaje. Y la verdad es que muy bien, ¿eh? O sea, ya os digo, me flipó, me emocionó muchísimo, me subió muchísimo la moral, llegó en un momento en el que yo estaba otra vez un poco de medio bajón, medio tal, y así que bueno, si desde aquí, si en algún momento este chico, que si no recuerdo mal se llama Santiago, si ves este directo y me ves diciéndote esto, desde aquí, gracias. O sea, muchísimas gracias. No sabes cuánto significó tu visita y que me contaras que me habías buscado en Google para ver si estaba firmando en la Feria del Libro este año. O sea, gracias, gracias. Así. Dice, pues me los tengo que pillar, Makoto, y quiero firma y dedicatoria, ojo. Bueno, lo que quieras, o sea, ya sabéis que yo lo que queráis. Y de hecho, para este mes los voy a poner en oferta en mi web, porque en julio es mi cumpleaños. Os voy a adelantar algo que tengo pensado para hacer en la web. Así, spoiler. En julio es mi cumpleaños, a finales. Entonces, siempre suelo hacer como una oferta de mis libros. En Amazon están como a 13 euros, 12, y los suelo bajar a 9,90, 10 euros, ¿vale? Más baratos. Entonces, este año lo que voy a hacer es que si me dais como la muestra de prueba de compra, digamos, de que, oye, mira, que me compro tu libro, os voy a mandar los marcapáginas gratis. Tengo marcapáginas específicos de los dos volúmenes, entonces os los voy a enviar gratis a quien me diga, oye, que me compro el libro, aquí está la foto, o aquí está este pedido de Amazon. Entonces me das la dirección y yo envío marcapáginas gratuitos a la gente. Esa es mi oferta de este año, de mi celebración de cumpleaños de este año. Lo he adelantado, o sea, lo voy a publicar a mediados del mes que viene, porque cuando lanzara la oferta, pero ya tenéis spoiler, o sea que esa va a ser la cosa. O si alguien no los ha comprado antes y quiere los marcapáginas, yo siempre digo que me los pidan, que yo se los doy gratis. O sea, no me importa mandárselos y perder el dinero en el sobre. Porque ya que no compras y inviertes tu dinero en mis libros, pues que mínimo que hacerte un regalo, y mi regalo modestamente es unos marcapáginas. Ya está. Hasta ahí. Hasta aquí este nuevo discursito. No sé, a ver, son 8 los pomodoros. Debería hacer por lo menos como mínimo un tercero porque son las 8 y es pronto. Lo que no es que, claro, yo creo que no voy a escribir nada en este bloque. Probablemente no escriba nada, sino que voy a seguir estructurando el capítulo y así voy un poco más rápido. Bueno, os sigo escribiendo un ratito. Bueno, voy a iniciar el nuevo bloque de 25 minutos, ¿vale? Hablamos a la vuelta
Y os cuento qué he hecho, que no sé si ya tengo, si estructuraré o seguiré escribiendo los primeros párrafos o no sé qué narices voy a hacer. Pero en principio vamos a ello, ¿vale? Así que yo me voy a callar. A ver, ¿dónde está esto? Aquí. Pantalla de escritura. Vamos a editar la escena y me voy a callar ya y os pongo la musiquita, ¿vale? Así que nada, ahí vamos.
Thank you.
ya estoy aquí. Al final me puedes escribir el capítulo. Ya está, ya. El inicio, ya luego estructuraré más o menos. Tengo en la cabeza lo que voy a hacer. Entonces no ha hecho falta, me he puesto a escribir y he escrito unas jugosas 342 palabras. No lo he ido mal este último bloque, porque ya aviso, va a ser el último bloque. Son las 8:30 y quiero que mi cabeza tiene que descansar un poco. Así que en total he escrito. ¿Dónde están? Pues 726 palabras, que no está nada mal. Así que. Muy bien. Hola, Pierna, ¿qué tal? Justo estaba terminando el último bloque de escritura, porque son las 8:30, ya llevo 2 horas aquí sentada y necesito mi cabeza un poco. Necesito un paracetamol y descansar un poco. Creo que ni siquiera voy a leer, voy a sentarme a ver la tele con el cerebro frito. Pero muy bien, he terminado un capítulo y he iniciado otro, así que bien, estaba ahí súper motivada con el nano, que estoy deseando empezar. Pierre, ¿en qué grupo te ha tocado? ¿En el de Tati? Creo que sí, ¿no? ¿Estás en nuestro grupo? ¿Parece que estás en el camp? Sí. Voy a hacer, mira, lo he explicado antes, que como he visto que en el email que han enviado a la Lemáticas, el de Laura. Ah, estás en el otro. Eres, como he dicho antes, Sara, a mi enemigos. Somos a mi enemigas. Estás con Sara en el grupo. Y Makoto y yo estamos en el otro. Pero somos a mi enemigas, como han dicho. Ay, perdón, que me pregunto cosas que ya has explicado. No pasa nada. Que nada, lo que voy a hacer es, o sea, lo que he pensado es como. He visto en el email que los directos son el miércoles a las 6:30, el miércoles por la mañana y viernes por la mañana. Como yo por la mañana no voy a estar porque tengo que trabajar, entonces no me voy a poder conectar. Y los miércoles a las 6:30 suelo hacer yo estos directos, he pensado que para no solaparnos y poder estar todos en todos los directos, voy a cambiar solo por este mes y excepcionalmente los directos de escritura los martes. Y en lugar de las 6:30, pues a lo mejor me conecto a las 5, más pronto, porque tengo el horario de verano en el trabajo, tengo jornada intensiva, entonces termino a las 3 en lugar de a las 6. Entonces eso me permite comer antes, descansar un poquito y a las 5, 5:30 ponerme a escribir un rato. Entonces durante julio, ya lo anunciaré por redes, voy a hacer los directos los martes. Genial, ¿sabes? Porque es lo que he dicho antes en el canal de Telegram, que si no es en un directo es en otro. Entonces me da mucha rabia perderme dos de ellos, que son por las mañanas. Y el miércoles, como yo hago los directos y tampoco quiero solaparme y quiero colaborar y estar todos juntos, pues yo creo que voy a aprovechar a cambiar el día los martes, solo durante julio, y luego volveré a los miércoles durante ya el resto de agosto, el resto del año. Pero sinceramente durante julio voy a cambiar a los martes, y además más temprano, porque así podemos estar y así hay gente que se puede conectar antes y tal, y así no nos solapamos con el directo de la plana grande del campo. Así que guay. De hecho, voy a apuntarme directos porque tú cuándo los haces, por la mañana también. Porque no sé cuándo los haces tú. Creo que son por la mañana muy temprano, ¿no? Si no creo recordar. Si no recuerdo mal, vaya. Porque me gustaría, yo creo. De hecho, creo. Sí, por la mañana, que es cuando tiene que estar en el cole. Claro, pero ahora en verano, a la guarde. Me imagino. O sea, me gustaría. Se lo voy a proponer a Tati o lo voy a poner a lo mejor por el grupo de Telegram. Que pongamos los directos, o sea, que la gente que tenga Twitch y vaya a hacer directos de trabajo durante el nano, que los ponga. Y así nos podemos ayudar juntos, o sea, podemos ayudarnos y avanzar juntos en los proyectos, aunque seamos a mi enemigos, como dice Sara. ¿Sabes? Estar en el cole de verano un par de semanitas, pero el resto de tiempo no puedo hacer, claro. Claro, es que, claro, depende. Oye, eso me haría mucho. Es que, claro, lo he dicho antes, Tati, por el grupo, de que había varias personas, entre ellas tú y yo, que hacíamos directos de trabajo. Creo que había un par de personas más que ahora mismo no recuerdo su nombre, entonces creo que sería interesante poner en el chat de Telegram quiénes vamos a hacer directo y cuándo, para ver si, que aunque no te puedas apuntar a uno, te puedas apuntar a los otros. Entonces creo que es una buena idea, aprovechando que estamos en Twitch varias personas, creo que puede ser muy útil. Aunque sean de otro grupo, ¿sabes? A mí no me importa que venga gente de otro grupo. O sea, yo encantada de poder ayudar y conocer a gente dentro del mundo literario, dentro de la comunidad literaria. Así que por mí, guay. Luego lo pondré en. O se lo comentaré a Tati por privado, antes de ponerlo en Telegram, por si acaso. Y no sé, que a lo mejor. No, o sea, lo he dicho, pero yo antes de ponerlo públicamente, pues lo voy a comentar a ella, a ver si les parece bien a Tati y a Laura.
y por mi género, yo creo que es una buena idea, que así podemos juntarnos más. Pero yo creo que haré como otros años, que me conecto a las 7 de la mañana a escribir, pero no espero que se conecte nadie a mirar, lo haré por mí. Bueno, si te conectas a las 7 en punto, ojo, yo a las 7, o sea, yo me suelo despertar a las 7 menos cuarto, 7, todos los días. Y de hecho, antes, cuando yo empecé en Twitch, me conectaba por la mañana muy tempranito a escribir. Y estaba yo sola. Y a lo mejor me conectaba de 7 y media a 9 menos cuarto, porque a las 9 empezaba a trabajar. Yo ahora en julio, a partir del lunes, empiezo a trabajar a las 8. Así que si tú estás conectada a las 7, lo mismo, yo me uno de 7 a 8 menos cuarto, 8 menos 10, que justo me desconecto. Aunque sea 45 minutos, a lo mejor hasta te hago compañía, fíjate. Porque yo, por ejemplo, esta mañana me he levantado a las 7 y me he puesto a escribir. Entonces estaba ahí sola escribiendo esta mañana, ¿sabes? Porque no me voy a conectar a Twitter, o sea, a Twitch, porque tengo que montar un tinglado aquí. Pero si estás tú por las mañanas a las 7, yo probablemente me una contigo, me una a escribir. Así que yo creo que eso, voy a hablar con Tati, se lo voy a comentar para proponerlo en Telegram y que la gente sepa cuándo va a haber directos. Equipo contra equipo, sí, no pasa nada, nos motivamos mutuamente, pero si esto es para avanzar, esto para que veas que, o sea, es una competición, o sea, es una competición de enano, pero yo la veo una competición súper sana y me encanta. Es como dice Sara, creo que la definición de Sara que ha dicho antes, que es a mi enemigos, es la mejor definición del camp que han montado desde la palabra errante. A mi enemigos. O sea, estamos en dos equipos diferentes, compitiendo entre sí, pero somos todos muy amiguis, y los que no nos conocemos nos haremos muy amigues seguramente. Y se trata de avanzar juntos en los proyectos. O sea, me parece una maravilla de idea. O sea, y una maravilla de definición de Sara. Así que sí, da igual, tú en un equipo, yo en otro, pero escribimos juntas, es que no hay problema. Yo no veo ningún tipo de problema, fíjate. Así que eso, se lo comentaría a Tati a ver qué le parece. Y ya está. Y poco más, me voy a despedir. Os voy a recordar lo del sorteo, ¿vale? Creo que ya voy a ser afiliada por fin. Tengo unas cositas preparadas para el chat que creo que van a ser divertidas. Veremos a ver. Tengo que hacer cosas porque no, o sea, no sé cómo funciona esto del tema de afiliado. Tengo que informarme a ver cómo va y cómo puedo implementar las cosas en el chat y iconos personalizados, etcétera, etcétera. Tengo que informarme de todo eso. Pero creo que con este directo ya me he convertido en afiliada porque he aumentado en seguidores esta semana. Y dije que por cada 10 seguidores aumentaba un libro en el sorteo, ¿vale? De estos tres maravillosos libros, el próximo día 7. Y faltan 5, ¿vale? O sea, creo que estamos en 51, 52. La cosa es que estaba en 46 cuando dije lo del sorteo, así que hay que llegar a 56. Creo que estoy a 5. Entonces, cuando lleguemos a 56, yo añado un libro más al sorteo la semana que viene. Es decir, habrá dos ganadores. O sea, no es que el ganador o ganadora se lleve dos libros, sino que voy a hacer dos sorteos para la gente que esté en ese momento en el directo. ¿Vale? Y así se lo puedo hacer. ¿Vale? Porque creo que no se puede hacer directo de seguidores si no estáis presentes. Creo que no estoy seguro, tengo que mirarlo. Entonces, tiene que ser con los que estéis en el directo en ese momento. Aunque sea, ¿sabes? Aunque si yo acabo muy tarde el directo y os tenéis que ir, no pasa nada, lo dejáis conectado, o sea, que estéis ahí presentes para que la aplicación os coja. Y aunque me dejéis el lurk, como hace muchas veces Patricia, luego yo os comunico que habéis ganado y ya está. Pero que estéis ahí, por lo menos para que entréis en el sorteo. ¿Y qué más? Ah, mañana a las 7, en nuevo horario, media hora antes de lo habitual, voy a tener aquí a Julio Santos y a Patricia Pérez, creadores de la maravillosa y exitosa saga, serie de cuentos infantiles, perdón, serie infantil, Chano y Oscar, ¿vale? Mañana van a estar en el canal, les voy a hacer una entrevista, espero que súper chula, y que la gente que esté en el chat, pues que les hagáis también muchísimas preguntas y hablemos un montón con ellos y nos cuenten pues todo su proceso creativo, cómo es el último libro, todo lo que se nos ocurra, pues les vamos a avasallar con preguntas. Y estoy deseando que venga, estoy deseando compartir un ratito con ellos. Espero que vaya todo bien en el directo y que no tenga problemas técnicos ni nada por el estilo. Y ya está, os voy a dejar aquí. Creo que no hay nadie para hacer una raid a estas horas, porque como yo siempre acabo pues un poco tarde, no hay, pero voy a mirarlo de todas formas. No os vayáis. Más cosas. ¿Está la palabra delante? Ah, pues nos vamos a la palabra delante. Estupendo, pues venga. Nos vamos a ir para allá.
eso, los vemos mañana a las 7 con la entrevista de Patri y Julio de Chano y Oscar, para que nos hablen de Chano y Oscar, y nos vemos en los directos del Nano, escribir mucho, leer mucho, y nada, pues muchas gracias por la compañía en esta sesión de trabajo. Os pongo la musiquita, os pongo el muchas gracias, y aguantad un minutito que nos vamos a la palabra grande de todos a saludar. Tenemos una raíz que no sabe jersey. Creo que estaban escribiendo. Sí, ya, adelantándose al cap. No vale añadir estos minutos, ¿eh? No. Si sois creadores.